bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Conversamos con el ingeniero Andrés Méndez sobre las tendencias en agricultura de precisión. Revisamos las soluciones en guiado y pilotos con giro automático en cabecera de la empresa Geosistemas. Conocemos las prestaciones de un nuevo y accesible banderillero satelital de una empresa de Las Parejas. Continuamos desde Manfredi, en la provincia de Córdoba, en donde se llevó a cabo el primer Congreso de Valor Agregado en Origen y 11º Curso de Agricultura de Precisión, encuentro del que naturalmente les estamos brindando toda la información en una serie de notas especiales. Allí nos entrevistamos con el ingeniero Andrés Méndez, coordinador del Proyecto de Agricultura de Precisión del INTA, con quien repasamos las tendencias en agricultura de precisión y su impacto en la productividad de la actividad agrícola. Bueno, soy Andrés Méndez de INTA Manfredi. Estamos en el primer Congreso de Valor Agregado en Manfredi, 11º Curso de Agricultura de Precisión y primer curso de cosecha y post cosecha de granos. Bueno, el título lo dice, tenemos varios salones diferenciando lo que es el agregado de valor en origen, lo que es agricultura de precisión y lo que es cosecha y post cosecha de granos, y a su vez tenemos tres carpas más de agricultura de precisión, pero capacitando lo que es el trabajo con software de avanzada, nivel básico y de imágenes satelitales. Todo esto va con un contexto también de mucha participación de las empresas, donde las empresas de agricultura de precisión este año muestran la última tecnología. Tenemos la suerte de que hay muchos países del exterior que vienen a participar y a ver la maquinaria argentina para ver cómo pueden insertar en sus países, dado que lo ven mucho más fácil y con mayor capacitación que otras empresas internacionales. Bueno, yendo a lo que es el plano del Congreso, lo que fue la carpa de agricultura de precisión, básicamente tuvimos disertantes y todos fueron mostrando lo que es la tecnología a nivel mundial, a lo que se piensa que va a llegar esta tecnología, y una mirada distinta, digamos, en cuanto a lo que es la capacitación, el operario, lo que es importancia del operario de estas maquinarias y la visión hacia dónde va el mundo. Sí, en lo que respecta a agricultura de precisión en el país, hoy para fijar tres rumbos más o menos grandes, que tenemos monitor de rendimientos, hay una potencialidad de lograr en el país, en base a 32, 33 millones de hectáreas, estar logrando el 60% con el monitoreo de rendimiento. Eso es potencial, ¿no? En lo que es siembra, estamos también arriba del 50%, casi el 60%. Y en lo que es entre pilotos automáticos y banderilleros satelitales sumados, estamos arriba del 100%. Entonces vemos que el país tiene mucha adopción de la tecnología. En algunos casos no le estamos sacando el fruto que deberíamos sacarle. Si empezamos a ver desde la óptica de lo que es el gerenciamiento de los datos, la dosis variable, la aplicación variable de insumos, si vemos lo que es trazabilidad de procesos para lograr un producto trazado, y si nos insertamos con todo este equipamiento en lo que es el agregado de valor de los granos, ¿no? Tenemos hoy ya 5 visiones. Nosotros también siempre hablamos de lo que es el control y la gestión en tiempo real y de la calidad, ya sea de la eficiencia de cómo trabaja una maquinaria o de la eficiencia del producto logrado. Como eficiencia de trabajo de la maquinaria, nosotros mostramos que dos productores pueden tener el mismo objetivo de rendimiento, y supongamos que siempre se dice que el agregado de valor haría que un productor pase a ser más rentable que otro. Pero supongamos que partimos de dos productores que tienen valor agregado a los dos, que agregan valor dándole ese alimento a animales o pasando a otro proceso. Si los dos tienen el mismo proceso, los dos apuntan a 12.000 kilos de grano de maíz, por ejemplo, pero no hacen de la misma manera las cosas, no son eficientes en la producción primaria,
hemos llegado a tener valores entre siembra, pulverización, cosecha, barbecho químico y almacenaje de granos de 6.000 kilos de diferencia en rendimiento. Este año básicamente lo hemos monitoreado, ensayos de INTA con respecto a ensayos hechos afuera por los productores. Tener productores que lograron 6.000 kilos de grano en maíz y nosotros aquí en INTA hemos logrado 11.500 kilos de grano. Bueno, en el marco de lo que es siembra, por ejemplo, que es un ejemplo muy claro que tuvimos este año, de estar sembrando a 6 centímetros de profundidad y a 6 kilómetros de velocidad, con respecto a 9 kilómetros de velocidad y 3 centímetros de profundidad, algo que uno dice, no es posible, y sucede porque el contratista puede tener una máquina y si tiene que ir más rápido, levanta un poco la máquina para poder ir más rápido. La diferencia entre hacerlo más rápido y a menos profundidad fue de más de 2.500 kilos de diferencia. Entonces hoy estamos contemplando la posibilidad de tener sembradoras con sistemas de control de profundidad que sean por pulmones neumáticos o con amortiguadores, lo cual hoy, si tenemos la máquina que está atrás, que viene de un PID con el CIDETER, que venimos haciendo CIDETER, Universidad de Rosario y el INTA y empresas, muchas empresas, el ensayo que queremos hacer ahora, como está la máquina puesta aquí atrás, es mitad de máquina equipada con pulmones neumáticos y la otra mitad como sale al mercado, y tratar de ver qué diferencias hay teniendo en cuenta las velocidades y las profundidades de siembra, porque creemos que mejorando eso el productor solo va a mejorar mucho más los rendimientos a futuro. Hay otro punto que es importante, es la eficiencia en la aplicación de fertilizantes. Entonces vemos que en trigo, en soja nos ha pasado también con unos últimos ensayos, pero el maíz, que es el más claro y venimos teniendo la misma tendencia, en aplicar entre siembra, B6 o B12 no es lo mismo. La comparación entre B6 y B12, la misma dosis logró 1.000 kilos más de rendimiento aplicando ahora en B12 que en B6. O sea que hay mayor eficiencia de aprovechamiento del nitrógeno, lo cual vemos que todos estos puntos que vamos haciendo, y si se aciertan todos estos puntos, son de alta rentabilidad para el productor que hace materia prima. Alfa 310, monitor de siembra de ARAG. Para cada necesidad hay un John Deere. Microelect, innovación en tecnología para el agro. Microelect. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.